Este año es el de mayor aseguramiento de tierras de cultivo en la historia, así lo manifestó el titular de la Zagarpa, José Calzada Rovirosa. Indicó que si bien las lluvias han beneficiado al sector primario, también lo han afectado, principalmente en los estados de Puebla y Veracruz. Dijo que por ahora se trabaja en el balance de las afectaciones, las cuales podrían ser cubiertas con los seguros catastróficos. Para el próximo viernes estaremos en condiciones de hacer ya un balance, particularmente en los estados de Veracruz y de Puebla, y podremos dar las cifras definitivas. Estamos ahorita con la delegación haciendo el balance final. Hablaba de revisión de padrones. ¿Perdón? También están planteando ahí algunas... Sí, pues evidentemente tenemos los seguros catastróficos. Hoy, este año ha sido el año que más, por instrucción del presidente de la República, más superficie nacional se ha asegurado contra daños catastróficos. El año pasado aseguramos aproximadamente 9 millones de hectáreas. De las 22 millones de hectáreas cultivadas en México, se aseguraron 9 millones de hectáreas. Este año se aseguraron 10.5 millones de hectáreas cultivadas. Entonces, pues una cifra muy importante, yo creo que superior a los 2 mil millones de pesos. Indicó que las lluvias han sido benéficas para la mayoría de los productores del país, por lo cual se tiene una expectativa de exportación de más de 30 millones de dólares este año, lo cual sería una cifra récord. Para Vía Noticias, Víctor Gómez.